Sin duda, los veladores de los cementerios también tienen muchas experiencias de terror que contarnos. Algunas de ellas bastante aterradoras. En un inicio, al escucharlas, estamos escépticos ante lo que ellos nos cuentan. Pero cuando los veladores, los visitantes o las personas que tienen sus vendimias a un lado del cementerio o a las puertas de estos, también son testigos de lo que en ellos sucede. Muy buenas noches a todos. Antes de iniciar con estas historias, permítanme presentarme. Mi nombre es Teodoro Leiva. Nací y crecí en el estado de Sinaloa, México. Actualmente tengo la edad de 63 años. Toda mi vida la he pasado entre tumbas y grandes mausoleos en el panteón de la ciudad donde radico. Así como hay muchas familias que van enseñando de generación en generación el oficio desde costureras, artesanos. Así de esa misma manera se van enseñando a construir sepulcros para aquellos que se nos van adelantando en el camino y respetar estos lugares de eterno descanso. Mi abuelo Gaspar era originario del estado de Puebla, pero por cosas de la vida se estableció en este estado. Aquí conoció a la que sería su compañera de toda la vida, la abuela Obdulia. Tuvieron 9 hijos y 7 de ellos aún siguen vivos. Entre ellos mi padre, Don Vidal, quien ahora tiene la edad de 92 años. Yo soy el más chico de sus hijos. Esta experiencia con mis abuelitos, que en paz descansen. Mi padre también vivió sus propias experiencias en el mismo panteón cuando trabajó en él. Yo también las he tenido. Aún trabajo en el cementerio y sé que en unos años más me retiraré de esta labor porque muchos años me han traído satisfacción. Quizás para muchos sea un trabajo de lo más escalofriante. Quizás lo sea, pero yo ya dejé de temerle a las apariciones desde que era un niño. Ya no temo a los fantasmas que se encuentran en este recinto. Pero las experiencias de mi padre y las mías son para contárselas en otra ocasión. Las que te contaré le sucedieron a mis abuelos. Esto por los años de 1940, hasta que ambos se retiraron de esa labor en la década de 1980. El abuelo comenzó a trabajar en el cementerio cuando, para muchos, no era un trabajo para nada agradable y nadie quería trabajar en él. Nadie quería trabajar como velador, y como mis abuelos en ese tiempo ya tenían a 2 de sus hijos y el trabajo en el campo escaseaba, él mismo fue a solicitar el puesto. Afortunadamente esa misma noche comenzó su labor como velador del cementerio. En esos años se comenzaba la construcción de las bardas, así que era frecuente ver a uno que otro queriendo robarles a los muertos sus pertenencias, ya que se les sepultaba con sus joyas y otros objetos de valor. Pero para eso, le entregaron una escopeta y una pistola para ahuyentarlos, o por si llegara a suceder algo. Aparte, él siempre tenía a la mano su quinque para iluminar los caminos del cementerio. La abuela siempre tenía variedad de flores en su jardín, y con los años comenzó a cultivar variedad de estas, y así se puso a venderlas a las afueras del cementerio. Ya que muchas personas llegaban al sitio y no había florería cerca, y las que había estaban hasta el mercado. Las coronas para los difuntos fue una de las cosas que mi abuela aprendió a hacer y les enseñó a sus hijos cómo hacerlas. Y así comenzó el negocio de la venta de flores. Mi abuelo nos contaba que, desde la primera noche que se presentó a trabajar, luego comenzaron a manifestarse las apariciones de las almas de los difuntos. Durante su recorrido por uno de los pasillos oscuros del panteón,
Repentinamente comenzó a escuchar ruidos que rompieron el silencio que reinaba en el lugar. Comenzó a buscar por entre las tumbas a los intrusos que muy probablemente estarían por saquear alguna tumba. Los ruidos provenían de uno de los mausoleos más antiguos que se encuentran allí. Trató de ingresar, pero la puerta se encontraba con una cadena y candado. Tuvo que rodear el mausoleo para ver si se encontraba otra entrada. Algún hueco por donde pudieron haberse metido, pero se dio cuenta de que no había manera de entrar, y los ruidos seguían escuchándose en su interior. Cuando regresó a la puerta y vio, esta se sacudió de manera violenta y sintió un miedo que nunca había experimentado. Salió corriendo del lugar para huir de lo que dentro de este mausoleo había. Por el miedo supo que eso era algún espectro y no los ladrones que él creía. Duró varios días con fiebres y tuvo que ser sobado para el susto. A la semana se presentó a trabajar de nuevo. Aunque no lo crean, el puesto seguía sin ser ocupado por alguien, pues ya sabían lo que ahí ocurría. Así que el abuelo Gaspar comenzó de nueva cuenta, pero esta vez ya con la experiencia de no acercarse a los sitios donde él con el tiempo fue dándose cuenta que había en el panteón donde asustaban y era mejor no adentrarse entre las tumbas. Otra de las historias que también me ponen el corazón a latir con más rapidez y que lo mencioné con una serie de preguntas como si habrá sido cierto lo que vio. Eran finales de los años 50, cuando llevaron a sepultar a un sacerdote. Contaban que al padrecito lo habían matado en uno de los caminos próximos a la ciudad. El cura era una persona joven y el chismorreo que más se escuchaba era que tuvo amoríos con una de las mujeres más acaudaladas de esos tiempos. El marido de esta se ausentaba por largo tiempo, pues viajaba a otras ciudades por mercancía para las tiendas que tenían en la ciudad. Se contaba que los encontró en pleno acto, y él mismo con sus hombres de confianza lo sacó sin hacer tanto alboroto. Lo torturaron y cortaron algunas de sus partes del cuerpo. El abuelo aseguraba que por varios años se veía al sacerdote sentado sobre su morada. Se le miraba llorando amargamente y pedía perdón. Cuando esto ocurría, el abuelo trataba de no pasar por el sitio, pues aquel espectro se cubría su rostro con sus manos, y cuando alguien se acercaba a él, le mostraba sus cuencas vacías. El solo verlo podía volver loco a cualquiera que tuviera el infortunio de acercarse a él. Antes de caer la noche, es muy común escuchar llantos de niños. En una ocasión, mi abuela acompañó a su esposo a cerrar una de las rejas que se encontraba al otro extremo del cementerio. Cuando regresaba a la entrada, comenzó a escuchar el llanto de un niño, el cual cada vez se iba haciendo más fuerte. La abuela Obdulia comenzó a mirar hacia todas direcciones para ver al niño que lloraba. Le preguntó al abuelo si escuchaba al niño. Él contestó que sí. Este provenía del área de los angelitos. Estaba destinada para sepultar únicamente a los niños, pero como ya ha crecido tanto la población en el cementerio, las tumbas de los angelitos se pierden entre los mausoleos más grandes y las tumbas imponentes que mandan construir los familiares de los difuntos. La abuela no creía lo que don Gaspar le decía, así que se adentró al área donde se encuentran los angelitos. El abuelo bajó su pala y esperó a que ella regresara. Como él ya había visto suficientes almas penando, y ella no creía,
Era mejor que se llevara un susto para que no le anduviera diciendo que la bebida lo tenía todo su hato a la hora de trabajar. La abuela Obdulia, entre más se acercaba entre las pequeñas tumbas, el sonido del llanto más se escuchaba. Pero así como inició, dejó de escucharse. Al momento de darse la media vuelta para regresar, a un lado pasó una niña, y ésta se veía traslúcida. Fue cuando sintió que el corazón se le iba a salir por la garganta. Sentía los latidos muy rápidos. Como pudo, llegó hasta donde se encontraba el abuelo. Ella le contó lo que había visto, y él tranquilamente le dijo: ¿Por qué crees que ya no sigo los sonidos o los llantos que se escuchan en este lugar? Las situaciones extrañas que suceden en el lugar no pueden ser anticipadas, pues las apariciones son diferentes, al igual que a los sonidos nocturnos. Mi abuela también tuvo varias experiencias estando en su local de flores. Una de ellas la recuerda muy bien. Ella nos contaba que durante el día había estado el sol en todo su esplendor. No hacía ni frío ni calor, a pesar de que eran mediados del mes de noviembre de 1978. Antes de las 2 de la tarde, comenzó a hacer mucho viento y el cielo se tornó oscuro con nubes anunciando la lluvia. Le dijo a sus dos hijos que en ese momento la acompañaban que era mejor levantar todo y regresar a la casa, pues con la lluvia las personas no visitaban el panteón. Ya casi terminaban cuando llegó un joven de unos 25 años y le pidió que le vendiera unas flores, pero como ya se había llevado casi todas, las únicas que le quedaban eran unos mazos de nardos. El joven se las compró sin importar el costo, pero mi tío se abrazó a la abuela muy espantado, y ella le preguntó qué le ocurría. Él no podía ni hablar, y señalaba hacia la entrada del panteón. Ahí se encontraba una figura extraña. Era como una sombra, pero no se apreciaba bien. La abuela juraba que ella era la muerte. Sintió miedo, pues creyó que venía por ella y su hijo. Pero cuando el joven ingresó al panteón, ésta lo siguió. Apresurada, la abuela Obdulia le dijo a su hijo que se quedara con ella. Estaban por terminar cuando llegaron unos hombres. Estos le preguntaron si tenía flores, y ella les contestó que no. Que las últimas se las había vendido a un muchacho que acababa de entrar al panteón. Estos le dieron las gracias y entraron. No habían transcurrido ni 5 minutos cuando se escucharon varias detonaciones de armas dentro del panteón. Ni la abuela ni mi tío tuvieron chance de salir de ahí o meterse a la garita del lugar. Aquellos hombres salieron como si nada del panteón y se largaron. Pero no se fueron solos, porque la muerte se fue con ellos. Así como la habían visto entrar detrás del joven que le arrebataron la vida, así salió con ellos. A los días esos mismos hombres los encontraron sin vida cerca de unas tierras de siembra. Esa noche estuvo lloviendo a cántaros. Y al día siguiente que regresó el abuelo de su trabajo, le contó a la abuela que el panteón se sentía algo extraño. No como todas las noches. Como ya se había acostumbrado a ver apariciones, ya no se le hacía nada raro verlos caminar entre las tumbas. A lo que él se refería, era como si un manto de tragedia cubriera todo el lugar. Una de las experiencias que en ocasiones les tocó ver a mis abuelos fue cuando una de las mujeres de la ciudad fue llevada para ser sepultada en Camposanto. Mi abuelo le había llevado varias cubetas con flores a la abuela porque las que tenía
se les habían terminado y mandó a mi padre para que les llevaran más. Pues el cortejo fúnebre en esa tarde estaba siendo acompañado por muchas personas, que hasta la prensa de ese tiempo se aglomeró para tener acceso al lugar. Al verlo, uno de sus compañeros le pidió ayuda, pues por todos lados se encontraban personas ya dentro del cementerio, y aún faltaba en llegar la carroza. El abuelo ayudó estando dentro del cementerio, mientras que mi abuela y sus hijos mayores hacían la venta de las coronas y las flores. Cuando iba a ingresar la carroza, esta se apagó y por más que intentaron echarla a andar, fue imposible. Aquella carroza se puso tan pesada que era imposible empujarla para llegar al sitio donde sería sepultada la mujer. La preocupación, o tal vez la vergüenza de los familiares de la difunta, mandaron sacar el ataúd para llevárselo en los hombros hasta la última morada donde sería sepultada la señora. Esta no ha de haber sido buena persona en vida, ya que en varias ocasiones el ataúd casi iba por el suelo. A partir de esa noche, el abuelo Gaspar aseguraba ver unas sombras oscuras merodear el sepulcro. A pesar de la oscuridad de la noche, él las veía recorrer por el sitio. Una de mis favoritas era cuando el abuelo nos aseguraba que las estatuas del lugar cobraban vida y éstas eran como guardianes en el camposanto. Yo en un inicio no le creía, pues pensaba que era solo para asustarnos. Pero en eso intervenía la abuela y nos contaba que ella, desde el puesto de flores, le tocó varias veces mirar que una de esas estatuas desapareciera, y a los pocos minutos, esta ya se encontraba en su lugar. La más triste de las historias es cuando uno de los sepultureros tuvo que enterrar a su hija más pequeña. Esta falleció por la picadura de una alimaña, y por desgracia no se pudo hacer nada. El trabajador entró con la cajita con su hija y caminó hasta llegar al área de los angelitos. Mi abuela decía que hubo muchos entierros muy tristes, pero para ella ninguna como aquel día. El hombre se la pasaba día y noche llorando y embriagándose sobre aquel montón de tierra que yacía sobre el ataúd. Así estuvo casi una semana, pero una tarde lo encontraron ahorcado en uno de los árboles que se encontraba cerca de la tumba de su hija. Tanto el abuelo Gaspar y mi padre, quien después se quedó como velador, cuando el abuelo se retiró de su labor, aseguraban escuchar el crujir de la rama de aquel árbol y ver una silueta colgada en el tronco. Hoy en día, ya ese árbol no se encuentra ahí, pero aún se percibe el crujir de las ramas. Quizás el pobre hombre no ha encontrado su eterno descanso por haber terminado con su vida él mismo. Las almas de los que ahí descansan se aparecen de manera frecuente, y más en los días de los santos difuntos, cuando se les permite convivir los vivos con los muertos. Mi abuelo aseguraba que ver aquellas almas deambular, ya fuera a cualquier hora del día o de la noche, para él era algo normal. Ellos en su mundo, así como nosotros en el nuestro. Recuerden que después de la muerte hay otra vida, nos decía el abuelo cada vez que nos contaba sus experiencias. Ellos aseguraban que después de todo ese tiempo en que él trabajó como velador y sepulturero, la abuela con sus ventas de flores aprendieron a convivir con aquellas almas que
los abuelos aseguraban, son los guardianes del lugar. Los abuelos obviamente ya fallecieron y se encuentran sepultados en este cementerio. Quizás porque sus mejores momentos de vida las pasaron en este lugar, donde vieron crecer a sus hijos y a algunos de sus nietos. Yo en ocasiones observo algunas siluetas donde yacen sus tumbas. A mí en lo personal no me da miedo, aunque debo confesar que siento la curiosidad de saber por qué siguen en este cementerio. Debido a las experiencias, hasta el día de hoy los trabajadores, sobre todo los veladores, han optado por no recorrer el cementerio, ni por las noches ni de madrugada, sin importar que tengan compañía para hacerlo. Estas han sido algunas de las anécdotas ocurridas en los cementerios. Muchas gracias por escucharme. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Patricia Sendejas. Soy fotógrafa de profesión, así que me toca andar en todo tipo de ambientes para realizar mi trabajo. A veces las novias se ponen medio exóticas y nos piden sesiones en sitios extraños. El relato que les tengo es de una de esas ocasiones. Fue una boda bastante tradicional. La novia vestía de blanco, la iglesia muy bonita, los familiares en lo suyo. Todo fue bastante tranquilo, así que me extrañó que la dirección de las fotografías, que serían tomadas antes de la recepción y banquete de la boda, eran en un cementerio. Cuando me di cuenta de eso, pregunté a la novia sobre la locación para asegurarme que no era un error, pero ella me dijo, como si eso me fuera a tranquilizar, que lo hacían de esa manera porque su mamá había muerto unos meses antes de la boda, pero ella siempre quiso verla en su vestido de novia. Así que pensaron cumplirle el deseo, para que la señora pudiera descansar en paz. Esas palabras me llenaron de angustia. No quería preguntar a qué se refería con que por fin descansara. Pero antes de que pudiera decidirme si formular o no la pregunta, ella misma añadió que desde que empezó a dar los últimos detalles de la boda, habían pasado cosas extrañas en su casa. Todos sentían presencias raras en los cuartos, principalmente donde estaba almacenado el vestido de novia junto a todos sus accesorios. Creo que vio el miedo en mi cara, así que dejamos el tema y fuimos a la ubicación. Contrario a lo que yo pensaba, el sitio era bastante agradable. La luz estaba buena. Las plantas le daban la sensación de ser un jardín. Si acaso solamente las lápidas que saltaban aquí y allá eran lo único que podría hacer que pensaras que la ubicación era un tanto morbosa. El novio y yo ayudamos a la mujer a levantarse el vestido hasta que llegamos a la tumba de su madre. Fue una sesión bastante emotiva, ya que las tomas fueron de la pareja viendo a la tumba. Luego ejecutando una pantomima de su primer baile en el sitio, mirando a los ojos uno del otro, mientras susurraban promesas dulces de recién casados. Todo fue bastante mejor de lo que esperaba. Nos tardamos alrededor de una hora en completar el asunto, para luego irnos a la recepción donde continuaría con mi trabajo de documentar el resto de la fiesta. Pasaron las horas, tomé muchísimas fotos buenas y cuando estuve satisfecha del material, avisé a los novios que concluí mis labores y les di fecha de entrega de su material. Al día siguiente comencé a editar todo lo que había recolectado. La verdad es que me lucí con lo que hice de forma que se necesitaba muy poca edición. Pero
Al llegar a las fotografías del panteón, casi se me cae el alma al piso. Todas estaban como desenfocadas. Había una luz que no registré en el sitio que hacía que todas mis imágenes iniciales se vieran como quemadas. Me dio coraje porque tendría que procesarlas mucho para que quedaran bien. En la computadora, comencé a mover los valores de las imágenes para lograr llegar a mi cometido. Cuando noté que el problema era que además de la luz extraña que hacía que las imágenes quedaran raras, al bajarla podía notar al fondo de las fotografías una serie de figuras alrededor de los novios. No se les notaban los rostros, pero parecían que eran seres humanos de carne y hueso como ellos. Claro, al momento de la sesión, no había otra persona ahí más que nosotros. De forma que era imposible lo que estaba pasando. Como no había forma de volver a tomar las fotos, decidí mandarle el reporte a la novia para que decidieran qué hacer. Ella me llamó casi llorando en ese momento para que le explicara. Pensé que estaba en llanto porque no tendría fotografías de ese instante tan importante en sus vidas. Pero ella me comentó que no era por eso que lloraba, sino porque estaba feliz de que su mamá y el resto de los familiares hubieran ido a esa locación para verlos a ambos casados. Me indicó que quería que le entregara las fotos con la resolución donde se viera mejor el total de las siluetas misteriosas. Me dio escalofríos procesar todo eso, pero finalmente entregué el trabajo en la fecha acordada. Me quedé con los archivos originales de las fotografías, pero por alguna razón mi archivo se corrompió al estar guardando y solamente esas imágenes desaparecieron del disco duro. Ya no he querido buscarle tres pies al gato, de forma que solamente tengo mi relato como prueba de ese tipo de vivencias sobrenaturales. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi historia sucedió hace tiempo, pero me tocó ver al charro de la pistola plateada en una ocasión que me brinqué al Panteón de Dolores para tomar unas fotos de miedo, y el sorprendido definitivamente fui yo. Se supone que hace casi un siglo dos hombres se retaron a duelo por el amor de una mujer. Eran amigos desde siempre, pero cuando uno de ellos se tuvo que ir a cumplir el servicio con el ejército, el otro aprovechó para cultivar los afectos de la dama. Al parecer, en un principio, ninguno de los dos lo planearon. Simplemente, ella se sentía sola, lejos de su amado, y el amigo quiso hacerle compañía para correrle a otros pretendientes que pudieran comerle el mandado a su casi hermano. Pero el destino es traicionero, y después de meses de frecuentarse, entre ellos comenzó a surgirse el cariño a tal grado que ninguno deseaba ya el sano regreso de su amigo y amante. Sin embargo, el muchacho regresó condecorado por su servicio al ejército, pero con un genio muy distinto al hombre de carácter dulce que partió. Ahora le gustaba vestir con sus trajes charros, ostentosos para demostrar el dinero que tenían tanto él como su familia, y siempre cargar un par de pistolas que tronaban a la menor provocación, causando que otros murieran por sus manos. Ya siendo un soldado curtido, le tomó poco tiempo notar que su amigo y su mujer estaban en algo. Eso lo comprobó un día que llegó de improviso a casa de la muchacha y vio que su compañero estaba sentado con ella. En un acto inconsciente de lectura, pero que sin la presencia del enamorado se volvía una cosa sospechosa.
abyecta en la traición de su amigo. En ese instante lo retó a un duelo. Le citó entre dos criptas del cementerio a la medianoche. Se enfrentarían con pistolas. El amigo tuvo que acceder y la muchacha se quedó llena de angustia por lo que pasaría en poco tiempo. Se lanzó de rodillas al charro, pero simplemente este se la quitó de las piernas con desprecio. Le dijo que cuando ganara el duelo, se preparara para el matrimonio, y más le valía irse acostumbrando a sus desaires porque era lo único que iba a obtener de ahí en adelante. Ambos eran hombres fieros, pero el charro ya se había probado en batalla, además de que llevaba la sangre hirviendo por el engaño. Los dos duelistas se encontraron en el sitio pactado 10 minutos antes de la medianoche. Todavía su amigo le siguió insistiendo que parara, que él se alejaría para siempre de la pareja, pero que por favor no lo forzara a disparar. En ese instante el charro le contestó que no importaba ya nada de eso. Además, si le dolía tanto quedarse con la zozobra del enfrentamiento, no se debía preocupar tanto, ya que él se aseguraría que fuera solamente por unos segundos después de la última campanada. Esperaron a 10 pasos de distancia a que el reloj indicara el momento preciso. Las armas brillaban aceradas contra las luces exiguas de los faroles. Iluminaba mejor la luna y las estrellas. Sus respiraciones se evaporaban con el frío de la madrugada. El silencio entre ambos era tal que podrían escuchar cómo sus latidos trataban de salir del pecho. El charro estaba impecable. El otro hombre sudaba profusamente. Sonaron una a una las tonadas funestas hasta que llegaron a la 12ª. En ese instante ambos dispararon. El primero en desenfundar fue el charro, que le pegó un tiro directo en el corazón a su amigo. Pero no pudo evitar que él también jalara el gatillo, dándole un balazo en la cabeza. Cuando llegó el día, ambos habían muerto y se tuvo que tener 3 funerales en poco tiempo. El de ambos hombres y el de la muchacha, que cuando se enteró del resultado no pudo con la culpa y se colgó en un árbol de la Alameda poco tiempo después. A mí me tocó ver al charro. Dicen que vaga entre los senderos donde murió, buscando a su amigo para darle muerte una y otra vez. Al principio pensé que era algún buscador de lo paranormal. Le vi la espalda, sin el sombrero puesto, pero al distinguir el brillo de un arma me espanté. Me alcanzó a escuchar, por lo que se dio la vuelta, colocándose el sombrero lentamente, dejando ver que en lugar de rostro tenía un gran agujero dejado por los perdigones de balas añejas. Vi que iba a alcanzar su arma, así que patitas pa' que las quiero. Salí corriendo de ahí. Lamentablemente, por el susto que me sacó, no pude tomar fotos. Y como no quiero regresar ahí ya nunca más por la noche, tendrán que conformarse con este relato. Gracias por escucharme, y por favor no se brinquen al cementerio de noche. ¿Quién sabe qué más puede andar rondando entre las tumbas? Buenas noches, mi nombre es Ramiro. Soy enterrador en el panteón municipal de una comunidad que no voy a mencionar para que luego no haya malos entendidos. Por acá pasa un río cerca del panteón, o al menos lo hacía hace años, antes de que se secara por el cambio del clima. Pues bien, mi historia trata de una aparición que a más de uno nos ha puesto los pelos de punta. Le decimos el ahogado porque
No teníamos idea de quién es o desde cuándo se aparece. Ese era uno de mis primeros turnos. Hay veces que la gente se aloca y quiere celebrar los funerales en la noche. Es en esos momentos cuando nosotros nos toca trabajar horas extras. Es cierto que pedimos más lana para esos trabajos, pero no quita que sea escalofriante tener que estar en la oscuridad paleando tierra sobre un cuerpo. Es algo que se siente extraño por naturaleza. Estábamos terminando con el entierro de una anciana, tres de mis compañeros y yo, cuando comenzamos a escuchar ruidos medio extraños en el ambiente, además de los grillos cantando en la oscuridad. Se percibía un sonido como si alguien quisiera respirar fuerte, como que estaba jalando aire afuera, seguido de un gorgojeo de agua pasando por una garganta. Era algo bastante incómodo, así que yo y uno de los amigos fuimos a buscar la fuente del sonido. Conforme nos acercábamos a la zona donde pasaba el río, antiguamente notamos que el ruido se hacía cada vez más fuerte, siendo que incluso al escuchar nuestros pasos, lo que fuera que emitía esas vocalizaciones lo hacía con más fuerza. Al llegar a la barda del panteón, fuera de la cual estaría el agua, pudimos notar una figura humana manoteando en una corriente que ya no existía. Vimos sus ojos brillar en la oscuridad con semblante inhumano. Desesperado nos clamaba por ayuda, pero hacía mucho tiempo que nadie podría hacerlo. Mi amigo quiso ir a ver si podía hacer algo por esa alma en desgracia, pero le tomé la mano y le advertí que mejor no nos acercáramos. Finalmente la aparición cesó, no sin antes gritar con odio a nuestra dirección. Tan pronto terminamos con el entierro, salí corriendo de ahí. A la fecha, ya no acepto trabajos nocturnos. No me importa lo mucho extra que me pretendan pagar. Creo que no vale la pena el susto. Buenas noches. Soy parte de la administración de un panteón. No quiero mencionar muchos detalles porque la verdad necesito el dinero que me da este trabajo. Pero no pude dejar de compartir mi historia con ustedes. Me emociona mucho cuando puedo escuchar los relatos de otras personas. No estamos seguros, pero creemos que todo comenzó cuando uno de nuestros enterradores sufrió un accidente terrible mientras daba mantenimiento a una zona vieja en el cementerio. Una tumba sobre la que pasaba sin darse cuenta colapsó por accidente. El pobre hombre cayó al menos 3 metros directo sobre un féretro antiguo que se despedazó con su caída sin darle oportunidad de recomponerse. Lamentablemente cayó de cabeza. Así que pese a que llamamos a la ambulancia y otros servicios, no hubo mucho que hacer por él. Incluso los paramédicos mencionaron que seguramente todo pasó tan rápido que ni se había dado cuenta del momento de su muerte. Pasaron los días en calma y pesar entre los trabajadores y nosotros, cuando los veladores comenzaron a reportar que veían a una persona por las noches, pasando entre las tumbas con una pala y que comenzaba a hacer hoyos en ellas. Temíamos que fuera un ladrón de tumbas. Ya saben que hay gente que utiliza los restos humanos para las funciones más viles que se puedan imaginar. De forma que contratamos a unos agentes de seguridad extra para que dieran con el culpable. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando los hombres, que se veían curtidos por la vida que llevaban en las calles,
Nos dijeron que no querían trabajar ahí más, que nuestro problema era algo que ellos no podrían solucionar, aunque quisieran, ya que era cosa de otro mundo. Eso hizo encanijar a mi supervisor, pero pues tampoco los podíamos obligar. Así que decidió instalar unas cámaras para ver qué pasaba. Al día siguiente de la instalación, pudimos ver con escalofríos en la espalda de lo que hablaban los de seguridad. Claro, como si fuera de día, pudimos ver la silueta de nuestro enterrador fallecido, tal como estaba el día de su muerte, con el equipo para su trabajo, caminando al azar, como si no recordara qué zona era la que tenía que reparar. Bajo esa evidencia, mi supervisor decidió dar el caso por concluido, pero dejó las cámaras para que no se metieran más personas al panteón a querer robar, o al menos tuviéramos evidencia para verlas. Los compañeros nos dimos a la tarea de hacer una velada especial para el alma del enterrador, luego de lo cual redujo bastante su actividad. Ahora solamente en el aniversario de su accidente es que se la pasa caminando por los distintos puntos del cementerio, cavando hoyos a diestra y siniestra, sin poder recordar bien qué era lo que tenía que hacer ahí, o por qué no hay otras personas que lo vayan a ayudar, o incluso por qué debe hacerlo en horas más oscuras de la noche, cuando los mundos tienden a cruzarse para permitir a los muertos venir a nuestras tierras a hacer de las suyas.